Buenas tardes. Acababa de almorzar, le preguntamos con la muchacha si era problema. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bienvenidos a este espacio de Más Viva que Nunca. Estamos muy felices de podernos encontrar acá en este momento hoy, en estos momentos que estamos queriendo compartir de manera muy cercana a aquellas personas que entendemos lo que se vive con esta enfermedad, los familiares, y aquellos que estamos viviendo ese momento de aprendizaje. Yo lo viví en agosto del 2013, que fui diagnosticada. Hoy, 7 años después, me siento más viva que nunca. Soy sobreviviente de cáncer de mama y por eso me da mucho gusto poder estar compartiendo con ustedes hoy, porque entiendo lo que pasa por la cabeza, lo que pasa en la mente, lo que pasa en el corazón, lo que nos preguntamos tanto a veces, de pronto incluso más en las noches, en ese silencio de las noches que parece como alargarse tanto a veces. Pero créanme que detrás de este momento valioso y hermoso de aprendizaje, detrás de esos agridulces, detrás de todas esas vicisitudes que trae consigo una enfermedad como estas, hay un regalo hermoso. Como dice el padre Jorge Mario, también un regalo muy mal empacado, pero que somos pocas las que tenemos la fortuna de ser elegidas para vivirlo, porque después de entenderlo, de abrazarlo, de arroparlo, de poder ver en él toda esa luz rosa que nos regala y todo lo que podemos aprender, empezamos a valorar mucho más la vida, a ser más felices, a ser más agradecidas, a vivir más intensamente, y eso es por la razón por la que hemos creado este espacio. Vamos a tener las cámaras, perdón, el sonido apagado. La idea es que podamos compartir fácilmente y que haya mucha fluidez en la conversación. El chat está abierto para quien quiera preguntar por allí. También vamos a compartir después esta conversación en nuestro canal de YouTube, de manera que quien no alcance a verlo lo pueda ver después. Y bueno, nosotros desde la Fundación Alma Rosa tenemos como propósito hablarle el oído a todas las mujeres, con el fin de que aprendan a detectar esas señales de alarma y tomen conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. De pronto, pues ya muchas que están acá están siendo diagnosticadas, pero todas tenemos muchas mujeres que amamos y que tenemos que seguir siendo embajadoras de la vida y tenemos que seguir aprovechando esa circunstancia que la vida nos regaló para que no se nos pase en vano, sino que hoy tenemos la oportunidad de estar aquí más vivas que nunca y tenemos la obligación de devolverle a la vida y al cielo y toda esta gratitud, darnos esa segunda oportunidad de vivir.
Nos vemos enfrentadas a diferentes desafíos, nos vemos enfrentadas a muchos desafíos a nivel físico y nos vemos enfrentadas a muchos desafíos a nivel emocional. Por eso es que en este consultorio Rosa hemos querido crear un espacio con expertos, expertos en la parte científica como los médicos o expertos en la parte humana como el invitado que tenemos hoy, que no puede ser un alma más rosa. Él es para mí en realidad la persona que espiritualmente más me llega profundamente. Es su coherencia, son sus palabras perfectas, esa manera de entender y de ver la vida mucho más amable, mucho más amigable, es esa capacidad de podernos permitir que en esos momentos de oscuridad él encuentre una luz, y una luz donde uno termina sintiéndose agradecido por haberla visto de la mano de él. Y es el padre Jorge Mario Naranjo, que no solamente es quien me ha apoyado a mí en mis momentos más difíciles, quien estuvo ahí incondicionalmente en el momento de mi enfermedad, sino que lo ha vivido también en carne propia con una persona muy cercana a esto y ha podido aprender y entender y sobre todo conectarse mucho con lo que las mujeres vivimos en este proceso. Padre Jorge Mario, como siempre, todo nuestro amor, nuestra gratitud. Usted sabe que tiene un club de fans gigante en Alma Rosa, que lo ama, que lo adora y que hoy más que nunca le está dando valor a esta compañía, porque entender que la enfermedad puede ser un camino para la transformación y verla desde el amor bajo su dirección va a ser un regalo gigante. Gracias, Lina, por la invitación nuevamente. Me parece muy lindo lo que tú dices, porque yo creo que esto es un camino que hacemos de manera integral, desde la ciencia, desde lo humano, desde lo espiritual, de todo eso que, todo lo que suma y que nos va permitiendo hacer el camino con mayor fuerza. Entonces, agradecerte que tengamos en cuenta esta dimensión espiritual dentro de los procesos de aprendizaje que tenemos que hacer a través de esos regalos que nos llegan, que como tú lo dijiste ahora, nos llegan muy bien envueltos, pero no dejan de ser regalos. Así es, padre. Y nosotros, yo antes de que empecemos a hablar, no puedo dejar de... Precisamente estamos conectados hoy con la gratitud de entender que las enfermedades no necesariamente tienen ese significado negativo, sino que traen consigo muchas cosas buenas. Y nosotros nos hemos encontrado en Alma Rosa unos angelitos, y no solamente ángeles como tú, que desde lo espiritual nos acompañan y como los médicos, sino empresas que permiten que nosotros existamos, que podamos tener una plataforma para comunicarnos, que podamos llegar y apoyar a algunas pacientes que están viviendo una situación muy compleja con algún mercado o algo. Nosotros también tenemos nuestras limitaciones económicas, pero lo que nos llega, que el universo y que Dios nos regala de una manera tan especial, lo podemos hacer. Y no puedo dejar de darle las gracias a Paz y Mide. Gracias a ellos este espacio del Consultorio Rosa se ha creado. Ellos han sido una empresa que se ha conectado divino, porque además como Fajas están relacionados con esa intimidad de la mujer. Y bueno, yo quiero agradecer de una manera muy especial por ese espacio que tenemos aquí. Incluso yo creo que tenemos como un videito para compartir. Llena de amor por sí misma y sobre todo con el deseo de sentirse segura, libre y feliz. En Base Mide queremos siempre ser parte de esos momentos de intimidad y fortalecer el amor que cada mujer debe tener por su cuerpo. Con facilidad olvidamos lo grandioso que es estar vivo. Y en este mes queremos celebrar la vida y lo bonito que hay en ella. Apóyanos y llevemos juntos este mensaje para salvar la vida a las personas que amamos. Por eso nos vestimos de rosa, para enseñarles que el secreto está en tus manos. Haz el autoexamen. Bueno, entonces ya estamos acá, agradecidas, contentas y bendecidas de poder tener este espacio tan valioso. Y padre, empecemos, porque me gusta mucho esta conversación, porque yo creería que es como la conversación que tuvimos en su momento, cuando quizás te llamé y te dije, prete, porque yo le digo al prete. Prete significa padre en italiano. Y yo le dije, prete, tengo cáncer. Y tú me dijiste, mi niña, dos puntos. No, mira, yo, pues muchas cosas que yo suelo decir es, lo primero, además de Lina tener cáncer, tiene una experiencia de fe, tiene su familia y tiene una gran oportunidad frente a ella para conectarse definitivamente a la vida. Hoy cáncer
y mucho menos con la detectándolo a la manera que ustedes invitan a detectarlo, no es sinónimo de muerte, es sinónimo de un tratamiento. Puede ser complejo, pero un tratamiento que se convierte en un camino de abrazo de la vida con uno mismo. Porque cada momento de ese tratamiento se va volviendo como una caricia de la vida a la condición humana. Y yo lo veo, lo digo por las personas que he acompañado. Cada que se sale de una quimioterapia, de una radioterapia, de una cirugía, por pequeña que sea, sale más vida. Yo no sé qué hace Dios, el ser humano, ahí para que cada vez salga más vida. Puede salir sin pelito, puede salir deteriorada, puede salir con una cicatriz, puede salir con un cansancio, con un poquito de vómito, pero sale una vida increíble. Uno ve las personas que están en este tipo de tratamiento, Linita, y uno dice, definitivamente lo que les está pasando son puras transfusiones de vida, puros momentos quirúrgicos de la vida besando esas historias, sanando corazones, restaurando familias, devolviendo sueños, porque es que todo lo que ocurre en torno a estas situaciones es impresionante cuando se percibe desde la experiencia de la vida y no desde la amenaza de la muerte. Se me fue Lina. No, lo había silenciado porque estaban los perros y yo aquí hablando sola. Desde la esperanza de la vida, eso me parece espectacular porque esa palabra la tenemos asociada, como tú dices, no solo con muerte, sino con adjetivos muy, muy complejos, o sea, con dolor, con sufrimiento, con pérdida, con renuncias. Y de hecho, si bien tenemos que hacer algunas renuncias, de hecho, si bien tenemos que tener algunas pérdidas, pues la esperanza es lo que siempre tiene que estar ahí. ¿Cómo hacer padre? Sobre todo porque durante la enfermedad tenemos como muchos momentos, ¿cierto? Hay ese primer momento donde uno recibe la noticia y es como un shock, ¿cierto? Que uno dice, bueno, entonces, pues por ejemplo, voy a hablar en mi caso. A mí primero me dio culpa porque yo me demoré mucho en consultar las bolitas que tenía. Después sentí todo lo que me faltaba por vivir y era como si una película se me adelantara y yo dije, no voy a alcanzar. Hay personas, yo no lo viví, pero hay personas que les da rabia y les da rabia y por qué fue conmigo y por qué no fue con esta vecina mía, como es de mala clase, que ni saluda, bien mala mamá, y yo con estos niños chiquitos. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de esa primera parte? ¿De dónde puede uno, en ese instante, porque sobre todo yo sé que dentro de las personas que nos están acompañando hoy, quizás hay algunas que están en ese primer diagnóstico, o sus familiares, como en ese primer momento, donde sobre todo hay una cosa muy importante, que no existe de pronto después, que se llama incertidumbre? Y cuando hay incertidumbre, porque no sabemos el nivel de compromiso que está en nuestro cuerpo, el cáncer en ese momento, no sabemos qué tan comprometidas estamos, si vamos a sobrevivir, si no, si hay metástasis en otro lado, si no, el miedo nos gobierna. Y por positivos que seamos, por espirituales que seamos, como que el miedo nos gobierna. ¿Cómo hacer, Brete, para que esos primeros días donde tenemos que esperar resultados médicos, tenemos que esperar quizás la cirugía o la biopsia para ver cómo estamos, de dónde nos pegamos? ¿Cuál es ese salvavidas que Dios y que la vida nos puede entregar para hacer ese caminito más fácil? Bueno, yo te voy a contar, cuando mi hermana me llamó, porque el primero que llamó a decirle que tenía cáncer fue a mí, yo estaba haciendo un viaje de Villavo a Bogotá, que estaba en un colegio trabajando, yo le dije a mi hermanita, María, si algo te dijeron y tú lograste escucharlo es porque todavía estás viva. Entonces tú, tienes cáncer, pero tienes vida. Y mientras tengamos la vida, hay esperanza. Además, la vida te tiene como una mujer valiente, con una familia que te ama y con la posibilidad de luchar. Si uno estuviera maniatado, si uno tuviera grilletes en los pies, si uno no tuviera la forma de, dentro del agua, moverse para poder salir a flote, pues se ahogaría. Entonces yo le dije, María, en este momento más que pensar en el diagnóstico, vamos a pensar en todas las fuerzas que tenemos para combatir ese diagnóstico. Y yo siempre les digo a mis amigas, a mis amigos, en medio de esas situaciones de familia, les digo, si no queda sin un huequito, hay que mirar por él. Hay que mirar por él. Y ese es el huequito de la esperanza. El huequito de la esperanza. Yo digo a la gente, mire, ante cualquier diagnóstico nosotros podemos estar amenazados de muerte o amenazados de vida. Y yo sí siento que cuando uno ve que un diagnóstico de esto, lo que le está conectando a uno es con la vida, luchar por ella, defenderla y amarla y abrazarla,
Porque es que yo digo, todos los días tenemos que levantarnos y decir, yo abrazo un día. Yo en este momento no sé, Lina, si yo tengo un cáncer, yo no sé si en este momento tengo un infarto en camino, yo no sé si tengo un derrame caminando, pues un trombo por ahí, es que eso yo no lo sé. Pero yo sé que todo lo que me pase, cuando me pasa desde la perspectiva de la fe, me está pasando Dios por ahí. Y si Dios está pasando por todo lo que me está pasando la plenitud de la vida. Por eso hay que abrazar la vida con diagnóstico. Abrazarnos permanentemente a la vida significa que todos los días la vamos a honrar. Y si hoy la forma de honrarla es cuidarla con todo el corazón, defenderla con toda la fuerza y con todos los tratamientos posibles, así lo tengo que hacer. Es que a mí me gusta poner, y les los invito a que todos revisemos, que sí lo tengamos en silencio. A mí también me gusta hacerlo porque a veces hay interferencia, como les digo, ladran los perros. Entonces, revisemos muy bien, hagamos un doble chequeito que esté ahí para que no nos perdamos, porque es que él, yo no sé cómo hace para componer unas frases. Yo estoy aquí tomando nota y él va a una velocidad que yo, cada frase me gusta más que la otra y además como que siento que me llega. Pero entonces está ese amenazados de vida que me encanta y ese huequito de esperanza que es el que no se puede perder. Y nos pasa algo de frente y es que a veces ni siquiera somos nosotros los que sufrimos tanto. A veces vemos tanto el dolor en las personas que nos aman, que es como donde uno dice, ¿será que yo así estoy de enferma? ¿Cierto? ¿Será que es que así? ¿Será que es que yo me voy a morir? Porque uno ve ese dolor en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en su pareja, ese miedo a contarle a los hijos. Entonces, también como ese mensaje hacia ellos, ¿cierto? Yo sé que es difícil porque ellos, su expresión lo hacen también desde el más profundo amor. Pero ¿cómo poder darles como una mirada para que su compañía esté más hacia la esperanza también? Y no esté más hacia el miedo. Pues mira, me encanta. Y ahí hago una observación. Estos espacios no lo hagan solamente para bienvenidas, sino también para bienvenidos, para familiares de quienes están siendo diagnosticados, porque es que esto es una sumatoria. A ver, cuando a mí se me enferma un dedito, Lina, todo mi cuerpo está enfermo. Cuando un miembro de la familia está enfermo, es toda la familia. Tiene que hacer el proceso, no se pueden esconder uno ni huir otro. Yo recuerdo que a mi hermana le dieron el diagnóstico y a los días era el día del padre. Mi papá puso la camisa más oscura que tenía, no quería celebrar nada, mi hermana tampoco. Mi mamá, entonces le dije a mi hermana, a ver, María, usted todavía está viva, sí, entonces listo, entonces vamos a celebrar el día del padre. Y yo le dije, si mi hermana algún día se muere, pues guardemos lágrimas para cuando se muera, pues no vamos a llorar antes. Ahora tenemos que conservar la vida. El diagnóstico de mi hermana era muy lamentable porque ella, contrario a ti, sí fue mucho donde el médico, pero fue el médico quien la devolvió diciéndole que eran otras cosas de la prolactina. Y cuando ya se hizo el examen, pues ya cuando le suplicó que le mandara una mamografía, que la mandó, mi hermana estaba en estadio 4, invasor, pues todo lo que vos quieras. Mi hermana duraba 6 meses y hoy tiene 14 años de sobreviviente de cáncer. Entonces, yo les decía, vea, por duro que sea el diagnóstico de la vida, hoy tenemos que conectarnos con la vida, porque además tú sabes, Lina, que cuando hay una atmósfera favorable y la paciente está bien, las defensas se suben, porque es que la gran fuerza está en la mente hace que se eleven tus defensas para que cuando salgas de esas quimioterapias salgas fortalecida y no te coja nada más. Entonces yo les decía, no, vengan, todos nos tenemos que rodear. Primero, di 3 claves. No vamos a tenerle miedo a la palabra cáncer. Esto de que es una enfermedad penosa, eso es ridículo. Cáncer es cáncer y las cosas hay que nombrarlas como son, porque entre más las nombremos, más las enfrentamos. Y las enfrentamos juntos. Entonces tenemos una hermanita que queremos mucho, la única hermana mujer que tiene cáncer, y juntos vamos a estar en eso. Segundo, generar apoyo solidario. Solidario no es palmaditas acá, sino quién te va a acompañar en una clínica, quién te va a llevar a la quimioterapia, quién te va a recoger, porque no siempre puede el mismo, quién te va a dar la sopa después de la cirugía, quién te va a ayudar a lavar, todo. Todo es, bueno, bájate una cirugía grande, diseñamos toda una estrategia, eso es muy lindo, porque ella se sintió que ya no estaba sola. Entonces, cama de enfermo, pero donde mi mamá, porque ella todo solo tenía al esposo, entonces la voy a cuidar en mi casa, todo, toda la estrategia. Entonces, es muy lindo saber que yo estoy siendo parte de la solución y no del problema.
que yo no me encerré en un clóset a llorar o en un baño, sino que yo le estoy sumando positivismo, energía positiva. Y yo les puse una tarea a todos. Dije, somos varios miembros. Puede que uno esté más derrumbado un día. El resto lo tenemos que levantar. Ah, sí. Aquí si hay uno que está derrumbado, otro lo levanta. Si yo el derrumbado mañana soy yo, me levantas tú. El más cobardito era mi papá, que no era capaz de verla pues, sin su peluquín. Pues le daba más angustia. Entonces nosotros todos, nada, papá, vamos para adelante, para adelante. Y como ella había, él había cositas que le impactaban mucho verle las heridas o algo, entonces él evitaba verlas para no hacer como la cara de descomposición, de angustia, no. Nada, nosotros maquillamos el rostro todos. Todos nos inyectamos quimioterapia porque cada quimioterapia de mi hermana todos estábamos conectados, orando por ella, transmitiéndole la energía desde donde estuviéramos. Todos estábamos allá al pie de esa sillita. En la cirugía todos fuimos cirujanos, todos estábamos de rodillas mandándole toda la fuerza. Cuando ella salió de cirugía, como mi papá también estaba enfermo, su mamá lo estaba cuidando, mi hermano el de Panamá se vino y como él era más guapo para hacer las curaciones con los drenajes, él hacía la curación y yo le daba la sopa y le contaba chistes. O sea, generar un equipo, porque es que cuando yo estoy atendiendo la necesidad, no estoy perdiendo el tiempo pensando en la enfermedad. O sea, yo no me preocupo por una cosa, sino que me ocupo por la que me tengo que ocupar. Yo no me preocupo qué va a pasar mañana y que, cómo va a salir, sino yo me ocupo de la tareita que a mí me toca. Y hoy me toca ayudarla a bañar, ayudarla a estar bien, a contarle chistes, ponerle una película, cuidarle el sueño. Cuando nos ocupamos, evitamos preocuparnos. Mira, esto de hacer un trabajo en equipo me parece espectacular porque sin duda uno tampoco puede darse tan duro como familiar y decir, hoy me derrumbé y entonces, me tiré en ella. No, somos humanos y esa también es parte como de la manifestación de precisamente del amor. Es que a mí también me da miedo perderte, ¿cierto? Eso está muy bien. Y poder uno decir, bueno, hoy, pero entonces cubrime vos que hoy pues no la puedo ni mirar, ¿cierto? Hay como esas situaciones. Hay algo importante y es que a veces las personas cercanas, con el mejor interés, porque yo sé que es con el mejor interés, empiezan a compartirte información que de pronto no es tan valiosa o a compararte con otras personas o incluso uno mismo. Uno mismo se hace a veces mucho daño porque empieza a buscar en Google, buscar una información y quiere hacer como un curso rápido de oncología en 8 días y uno ya va y va, pues yo tengo pues el oncólogo y el mastólogo me dicen que hay pacientes que llegan pues a alegarles, pero serías perdidas porque vieron que una señora puso en Google tal cosa y tal otra. De esa fuente, yo creería, pues es mi opinión, que la única fuente que uno debe acudir y que sabe que de manera voluntaria y hermosa te está arropando es la fuente celestial, o sea, la fuente de Dios. Esa es la única fuente donde yo siento que estará como ese verdadero amor y esas respuestas a las preguntas que tenemos. ¿Cómo fortalecerse uno desde la espiritualidad a través de la enfermedad? Porque yo creo que, y lo hablo pues como también a título personal, toda la vida he sido una persona pues creyente y que he querido actuar en la mejor manera, precisamente como honrando a no solamente a mis padres, sino pues como al Dios en que creo, en que me siento, pero particularmente en esos días de enfermedad, en esos momentos de dolor, no solamente físico, sino emocional, de tanto miedo y de tanta incertidumbre, no sé, me daba como tanta plenitud saber que él tenía la certeza que todo iba a estar bien. No sé qué iba a ser el todo, a lo mejor el todo era que yo estuviera un tiempo y me despidiera, quizás pudieras hacer su voluntad, pero ¿cómo poder fortalecer esa espiritualidad cuando uno de pronto dice, o está peleado, o se pelea? Porque conozco muchas que pelean con Dios. ¿Cómo hacerlo? A ver, yo siento, cuando éramos niños, Lina, y teníamos algún dolor, algún miedo, alguna angustia o algo que nos iba a quedar grande, nosotros saltábamos a la cama de papá y mamá y sentíamos que ahí nada nos iba a pasar. Yo siempre le digo a las personas, vea, puede que usted no tenga una idea muy clara de quién es Dios, pero Dios es un papá. Abandónese en sus brazos. Dígale, vea, papá Dios, yo soy su hija. Mi vida le pertenece. Yo voy a hacer lo que me toque a mí. El resto lo haces tú. Y el resto lo haces tú. Y dentro de lo que dijiste, porque todo el mundo tiene remedio para el cáncer de todo tipo,
siempre les aconsejo, con el médico que usted conecte, váyase hasta el final. Confíe que en ese médico está Dios, que es Dios el que te está haciendo el tratamiento. No, no te vuelvas idólatra, no cambies de médico en médico. Ese médico lo puso Dios frente a ti y es Dios encarnado, abrazando, operando tu cenito, mandándote la quimioterapia correcta, dándote la luz, alegrándote la vida. Siempre. Y toda voz que vaya en contravía de la esperanza, del futuro, del consuelo, de la confianza, trata de silenciar, que esa voz no es de Dios. Porque hay personas que también son muy cercanas y todo, pero a mi hermana le decía, por ejemplo, una amiga médica, no, es que te dio el peor cáncer que te pudo haber dado, es que definitivamente es el peor cáncer de mama que te ha. Entonces mi hermana, pues por pena le contestaba, y yo le dije, no le contestes, mándale mensajitos, dile, estoy bien, ¿por qué? Porque esa voz no te está hablando de vida, esa voz te está hablando de muerte. El día que llegó un cáncer, a decirnos, ya no hay nada que hacer, listo, empezamos a hacer la maletica para irnos tranquilos. Pero es que a uno no le dicen que se va a montar al avión sino unos minuticos antes. ¿Por qué va a irse uno a la sala de espera antes, cuando no tiene que estar allá? Si yo le digo a la gente, ¿para qué te vas a llenar de angustia? Si llega un momento en mi vida en que a mí me dicen de un cáncer, mira, ya no hay nada que hacer, listo, empiezo a despedirme, escribo un par de cartas, un par de chistes para que lean apenas yo me vaya, en plena misa, y ya. Eso haría. Pero antes, no. Todo el que te esté hablando de muerte cuando todavía hay vida, todo el que te esté hablando de sufrimiento cuando hay alivio, todo el que te esté hablando de no futuro cuando aún lo hay, no es una voz de Dios. No es una voz. Y no quiere decir que no le digan a uno, usted tiene esto, el tratamiento es difícil, vas a perder el pelo. Es que esas son cosas reales. Esas son cosas reales. Es que uno cuando cuando uno se mete en una aventura linda de la vida, cuando se va a acampar, a viajar o a caminar como caminamos, hay cosas que le tallan, que le cansan, que le duelen, pero no por esas cosas deja de ser fascinante el viaje. Y esta aventura que cuando la vivimos desde la fe, abandonados en Dios, se convierte en un lugar de tanto amor para todos. Es que el amor que aflora y que despierta la enfermedad en medio de todos los que estamos al lado, es impresionante, es impresionante. Eso es hermoso, y eso que dices de confiar en que el médico está Dios, que es Dios encarnado, me parece, pues me conmovió mucho, de verdad que me dieron hasta ganas de llorar, porque es que yo siento eso con mis médicos, o sea, toda mi gratitud, porque yo les entregué como todo ese poder a ellos, y me confié en que ellos estaban haciendo lo mejor. De hecho, cuando a veces al principio me preguntaban, bueno, ¿qué te parece? Si yo le dije, doctor, vea, a mí todo me parece, a mí todo me parece, yo lo invito a que usted haga como si yo fuera su esposa, hágame lo que usted quiera, no me importa nada, yo estoy dispuesta a recibir y abrazar con mucho amor el proceso que tenga que vivir. Y me acuerdo que uno de ellos, el mastólogo, me dijo, mira, es que un tratamiento con una paciente así es muy distinto. Porque es muy distinto, porque es que si uno lo está confrontando, si uno lo está todo ahora como, doctor, pero yo leí, o a mí me dijo una amiga y lo está como midiendo, eso también es como complejo para el médico, ¿no? O lo mismo que con Dios, si uno a toda hora lo está, y eso que Dios es como más aguantadorcito, y Dios como el que le perdona a uno, que uno vuelve y le alegue, y le alegue, y le alegue. Pues ya me gusta eso, a mí me gusta cuando afuera le pelean a Dios, porque Dios, primero cuando tú le estás alegando a alguien es porque tienes cierta confianza con ese alguien, ¿sí o no? Y ya hace reclamos. Entonces Dios se siente agradado por eso. Y qué rico que uno pueda descansar todo su dolor en él, porque sabe que él es incondicional. Que si uno le diga lo que sea, él no se va a ir de tu lado. Que inclusive así le des la espalda, él siempre va a buscar la forma de girar para darte el corazón. Y ese es Dios. Qué rico que ese dolor lo podamos sacar en él. Y esa rabia la podamos sacar en él. Santa Teresa le peleaba mucho y le decía, con razón tienes tan pocos amigos. Y le peleaba a veces cuando le iba regularcito en sus campañas y en sus cosas. Pero es muy lindo saber que después de esa pelea, después de esa pregunta de Jesús en la cruz, es que mira a Jesús, ¿por qué me has abandonado? Es sentir el abandono, es que yo soy una persona buena, es que mis hijos están pequeños, es que, ¿cierto? Entonces, mírame que cuando eso ocurre, después hubo otra palabra de Jesús, que después de pelearle, le dijo, en tus manos
encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, es muy hermoso saber que después de esa pelea yo me puedo abandonar plenamente en Él, me puedo abandonar confiadamente en Él. Y mire una cosa muy linda, Lina, casi todas las pacientes de cáncer que yo conozco, su primer dolor, como lo dijiste ahorita, son los otros. Eso fue tan lindo. Cuando tú dijiste, mis hijos, mi esposo. Por ejemplo, para mi hermana en su momento fue, yo soy la única mujer, ¿quién va a cuidar a mis papás? Dame vida, Señor, dame vida, Dios, decía ella, para poder acompañar a mis papás. Después de que mis papás se vayan, y yo le decía, María, no se te puede ocurrir morirte antes. No se te puede ocurrir. Nos fregas a todos. Pues no te puedes morir. Si quieres al otro día enterrar a mi papá y mamá, te vas. Pero antes no. Y ella se reía mucho con ella y decía, sí, yo me tengo que quedar. Y es muy lindo porque es que el amor por el otro es un amor sanador. La mejor terapia, la mejor quimioterapia, la mejor radioterapia es cuando yo siento que tengo un amor que debo entregar, que debo seguir cultivando y con el que tengo que seguir acompañando a los seres que están a mi lado. Preteí, y llega un momento donde pues siempre tenemos el hilo de esperanza, siempre entendemos que esto va a tener un principio y un final, que puede que el recorrido sea complejo, pero que vamos a llegar al otro lado y que vamos a llegar con vida, esa es nuestra esperanza. Pero hay momentos donde el diagnóstico es un diagnóstico real, donde el médico te dice, mira, vamos a hacer que los días que definitivamente pues estás como en una condición que difícilmente, o sea, los milagros existen y ante Dios no hay límites, pero a veces hay unas circunstancias donde evidentemente desde la ciencia nos dicen no tenemos nada más para hacer. Vamos a vivir este tiempo que queda, que lo vamos a manejar de la manera más amigable posible, incluso las mismas personas en conciencia toman la decisión de no hacerse más cosas, ni más quimioterapias, ni más cirugías, sino disfrutar el tiempo que les quede, o sus familiares consideran que es lo ideal. ¿Cómo vivir ese proceso? ¿Cómo poder empezar a dedicarse a dejar una huella y no a tener como ese dolor porque me voy? ¿Cómo empiezo mejor a disfrutar esos días que me quedan? Porque finalmente somos el tiempo que nos queda a todos. Como tú decías, puede que yo mañana tenga una situación y me vaya. Yo he conversado con muchas pacientes, incluso algunas de ellas que ya tienen un diagnóstico, que ya están pues en un estado que no hay nada para hacer. Y yo les decía, me acuerdo que uno le decía, mira, ¿quién fue la persona más cercana que se murió tuya hace poco? Y me dijo, un tío. ¿Y qué pasó con ese tío? No, se murió, le dio un infarto. ¿Y qué pasó cuando le dio un infarto? No, pues que, no, pues, íbamos a hacer esto y no se pudo, iba a hacer esto y no pudo. Y yo me quedé con remordimiento porque yo desde hacía días con unas ganas de almorzar con él y nunca pude. Yo le dije, mira, y a ti te regalaron esa oportunidad. Esa oportunidad de decir los te quiero que faltan, de dar los abrazos que faltan, de pedir las disculpas que faltan, de lo que tú decías, de decidimos, ella empezó a hacer unas carticas sobrino por sobrino, uno por uno, las tenía en la mesita anoche, para que el día que ella ya estuviera en el cielo, todos la encontraran, pero unas cartas llenas de amor y de recuerdos de cada uno. Pero cómo poder, como en ese momento donde el diagnóstico es pesado, y no solamente para la paciente, sino para los familiares que están aquí escuchando, ¿cómo poder enfrentarlo desde el amor y dedicarse a disfrutar? Porque es que si uno no cambia ese observador, se va a quedar esos días pues, más amargados. Se trata es como de disfrutarlo, como cuando uno está en un viaje y uno le quedan unos días y uno le saca el gusto hasta el final. A ver, Lina, yo ahí hablo mucho desde la fe. A ver, yo creo profundamente en la eternidad. O sea, el niño que era yo de 6 años y la niña que era Lina de 6 años ya se murió en su físico, en su forma de pensar y todo. Y sin embargo, seguimos vivos. Es que la vida es un continuo morir para nacer a cosas nuevas y maravillosas. Tú porque creciste y moriste a la niña, naciste a la maternidad. Y han nacido muchas cosas a partir de ti. Yo creo en la eternidad y yo no creo que estemos amenazados de muerte, sino de cielo, de plenitud. O sea, nosotros vamos a dejar de ser goticas y nos vamos a convertir en océanos de amor. Y eso para mí es demasiado claro. Entonces, cuando hay una persona así, que me ha tocado en mi familia, con mi papá y todo, yo siempre digo, a ver, si mi papá se fuera a ir para París, estaríamos felices ayudándole a hacer maleta.
pero mi papá va para un lugar mejor que es París, o esta persona va a ir para un lugar que es mejor París, que es el cielo. Tan es mejor que todo el mundo se queda allá, todo el mundo se queda viviendo allá. Es la plenitud. Entonces, ¿cómo no ayudar a hacer maleta y cómo no hacer la maleta? Y la maleta es, quien creyera, irme ligero de equipaje. Es una maletica de mano. Es lo único que yo me llevo, Lina, siempre lo digo, es lo que deje en el corazón de las personas. Si hay un perdón pendiente, hay que entregarlo. Si hay un te amo que no se ha dicho, hay que decirlo. Si hay un abrazo que no he entregado, hay que entregarlo. Hay que morir con la sonrisa en los labios, aún en medio de la precariedad. Y el ser humano, Lina, sabe morir si nosotros lo acompañamos. Lo que pasa es que a veces le generamos la tragedia alrededor, le generamos la angustia. No, qué rico que te vas a ir. Saludes, allá nos vamos a volver a abrazar, nunca vas a dejar de ser nuestro. Es que nuestros corazones, el olvido de la muerte, recuerden la película de Coco, y nosotros no vamos a olvidar a los seres, ni ellos nos van a dejar de amar en Dios. Entonces vivir ese tiempo final, porque a veces ya es tan definitivo, que yo paso el último tiempo buscando enfermarme más, con cosas, no. Eso sí, yo sí los invito mucho a no ser de ser necesario, porque ya se está viviendo un ahogo o algo, en casa, en mi espacio vital, que me manejen, se me fue. Ahora sí, que me manejen el dolor en mi casa, en mi espacio vital, con los míos, que todo el mundo pueda entrar, que no haya restricción de visitas como a veces en las clínicas, ahí en mi camita, en mi lugar, que pueda estar cansado de decir quiero estar solo, que quiero estar con alguien, que quiero escuchar música, que quiero silencio, porque se van volviendo muy sensibles. Entonces yo he acompañado personas en estos procesos y es tan lindo saber que estamos naciendo plenamente a la vida. Es que a veces, Lina, cuando se está sufriendo mucho, lo que se prolonga no es la vida, sino el sufrimiento. Y entonces ya morirse es aliviarse. Y no queremos aliviarnos del todo. Ese es el aliviarnos del todo. ¿Qué se muere? Se muere el cáncer, se muere el tratamiento, se muere la enfermedad, se mueren los clinicazos. Bueno, gracias a Dios, eso sí no es eterno. Pero la vida no muere. Y yo sí creo... Yo creo profundamente en el cielo. A mí me da nostalgia el cielo. No le he tenido miedo a la muerte. Nunca he estado cerquita. Pero para mí la muerte nunca será una angustia. No, a mí pues. A mí el cielo me genera nostalgia. ¿Qué dice el cielo? Pero el cielo te invita a vivir la vida como si fuera un cielo. Entonces haz de tu vida un preludio de cielo. Y sobre todo en esos momentos finales empieza a vivir el cielo desde acá. Y si el cielo es el amor, gástate. Hemos dicho que no se te quede ningún abrazo sin dar, ningún beso sin entregar, ningún te amo sin decir, ninguno. Yo recuerdo mucho que tengo un amigo que el papá tuvo un diagnóstico muy, muy fuerte de un cáncer y ya no había nada para hacer, tal cual la condición que te digo, y entonces él decidió que iba a hacer una fiesta de despedida. Hizo la fiesta de despedida, celebrando la vida, el que vaya a llorar que venga de una vez, nada de llorar, vamos a celebrar la vida. Y resulta que duró más de un año. Y al año dijo, caducó la fiesta, hay que hacer otra. Y ya estaba pues más limitada. La hizo, se despidió y a los meses se fue. Dejó pues como un recuerdo dentro de todo, él había aceptado e interiorizado su condición y de alguna forma pues como hecho una recepción, pues no era una rumba obviamente, pero era un espacio bonito para despedirse de sus amigos. Y quiero también aquí compartir una experiencia que tuvimos con mi mamá, que tú la conociste, porque claro, pues, la misa, que fue hermosa, pero mi mamá tenía una salud muy frágil, ella pues no era un cáncer, pero ya estaba pues como a punto de que sus pulmonecitos no dieran más, y yo me acuerdo que yo tuve una conversación con ella, donde yo le decía, incluso mis hermanos me decían, ¿cómo le preguntas eso a mi mamá? Y yo, pues sí, mi mamá sabe que yo le empecé a preguntar, mamá, ¿y cómo te gustaría tu misa? ¿Y quién? Ella escogió los cantantes, la iglesia, el padre, todo. Ella hasta escogió morirse de día, ¿cómo te parece? Hasta dijo, no, yo me tengo que morir de día, yo no me puedo morir de noche. O sea, ella escogió todo. No los quiero de negro, los quiero de color. Y resulta que cuando mi mamá se murió, todo fue tal cual ella lo quería. Ella ayudó a empacar su maleta, yo se la ayudé a empacar y me sentí tan feliz de poderla acompañar en su proceso y darle gusto hasta el último momento. Ella dijo, yo quiero cuerpo presente. Nosotros no lo hubiéramos hecho.
Si mi mamá no lo pide, no tiene su cuerpo presente. Entonces, eso es una forma de también como no perderle miedo a los momentos que en la vida estamos viviendo. Y a eso voy con un tema que pareciera a veces muy banal y que incluso yo en algún momento me sentía mal por tener tanta angustia por eso, que era renunciar al pelo. Yo decía, pero ¿cómo es que yo estoy renunciando al pelo y ahora voy a tener que rapar? Se me empezó a caer el pelo, me voy a tener que rapar. Y yo estoy sintiendo esta angustia. Y me daba como hasta pena. Yo me acuerdo que yo le decía como a Dios, ay Dios, perdóname por esto, porque es que hay gente que no tiene un brazo, no tiene una pierna. De hecho, yo tuve un hermano que perdió un brazo y yo pensaba, Diego nunca le volvió a crecer el brazo, a mí me va a crecer el pelo, pero ¿yo por qué tengo esta angustia? ¿Yo por qué siento este dolor? ¿Yo por qué siento este complejo? ¿Yo por qué me dejo de sentir mujer? ¿Yo por qué siento que se me va la feminidad? ¿Por qué tengo ese miedo? Y en el momento en que lo perdí y lo abracé y entendí que eso era así, me di cuenta que no era tan horrible. Pero yo sé que muchas personas que nos acompañan aquí hoy lo están viviendo, o quizás hasta sus familiares. Mira que tú decías, y me hizo mucho sentido, que decías, a mi papá le costaba mucho verla así. Yo cuando mis hijos me raparon, yo les dije, cuando me vean calvita en la casa, yo pensaba salir con mi peluca, finalmente no la usé, pero cuando me vean no piensen que estoy enferma, ni que me estoy muriendo, piensen que me está orando. El tratamiento es como si estoy en embarazo, si me sale la barriga, quiere decir que el bebé va bien. Si no tengo pelo, quiere decir que el tratamiento está haciendo efecto y que va bien. Pero ¿cómo empezar a nosotros desprendernos de ese ego, como esas creencias que nos traemos, que nos encasillan y no nos permiten que ese proceso, que esa lección de desapego que es tan valiosa, yo te digo, para mí es la lección de desapego más grande que tenía en mi vida, porque yo era muy vanidosa con el pelo y yo sentía que ahí estaban como mis poderes femeninos, ¿me entiendes? Y tener que haber tenido que renunciar a eso, pero disfrutarlo de alguna manera y entenderlo. Además, después cuando se me cayeron las cejas y las pestañas, yo me acuerdo que le pregunté a lo colgo, ¿y por qué las cejas y las pestañas? Y me dijo, pues porque son pelos. Y yo, ay no, yo no contaba con esas. Yo como que ya me había hecho a la idea del pelo, pero cuando ya me vi como sin nada acá, yo dije, no, esto ya está muy feo, eso no me lo habían dicho. Y después lo entendí, lo abracé y me aprendí a pintármelas y me quedaba una para una y otra para el otro y yo me reía de eso. Pero cómo empezar nosotros frente a como a mirarnos y a empezarnos a ver bonitas así, a ver esa hermosura que hay dentro de nosotras, así estemos sin pelo, así estemos de otro color. Yo me puse como un verdecito por ahí rarito, un amarillito, uno tiene como una gama que va cambiando, como empezar a amarnos así. A ver, lo primero que te veías hermosa, rapada, siempre. Yo te lo digo, y yo no sé qué encanto les brota, pero empieza a relucir como otro brillo, yo lo digo por mi hermana que también usó muy poco las pelucas, yo me reía, yo le decía, vea María, la quimio suya es tan brava que la va a tumbar hasta el pelo de la peluca, y ella se moría de la risa. Yo le decía, ¿para qué eso? Y le compramos varias. Bueno, mira, a nosotros nos enseñaron mucho a vivir desde la apariencia y no desde la esencia. Por eso a mí la frase del principito es magistral, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Cuando tú brillas por tu apariencia, dejas de brillar por tu esencia. Y cuando tú sientes que tu apariencia no te está permitiendo brillar, empiezas a sacar tu esencia. Y tu esencia no solo compensa, sino que supera ese brillo. Supera ese brillo de tal manera que tú te vuelves una mujer que impactas con solo mirarte, no por tu calvicie, no por tu peluca, sino porque se ve algo diferente. Yo me conecto con muchas personas así enfermas, en medio de sus tratamientos, y esas personas hablan con un tono diferente. Cuando están conectadas desde su esencia, desde lo espiritual, sus miradas son llenas de brillo. Mejor dicho, se olfatea más la vida que en otros que están sanos, pero que huelen a cadaverina, porque no han encontrado lo esencial de la vida. Es que lo esencial de nosotros, la vida misma. Y cuando nosotros no nos encontramos con lo esencial que es la vida misma, nosotros no vivimos, a nosotros nos vive la vida, como que nos va llevando, pero no la cogemos nosotros como el toro por los cachos, así, yo la voy a vivir así, me la voy a gastar así. Es que una persona que tiene un diagnóstico y lo asume desde el interior, vive todos los días en lo esencial, como fue, o sea, mejor dicho, vive el día a día y se gasta cada día con toda la fuerza. Pueden estar indispuestas por la quimioterapia y se toman doles o algo y arranca para un centro comercial y van y hacen una visita. ¿Y por qué?
porque están viviendo desde la fuerza interior y no desde los estereotipos o desde la apariencia. Qué hermosura eso. Cuando brillas por tu apariencia, dejas de brillar por tu esencia, y es precisamente cuando se va todo lo que de alguna manera nos está como cubriendo, no sé, sí, como que nos toca, uno le toca como sacar, así como sale la fuerza donde no hay, sale como esa belleza de la mujer. Yo pues particularmente todas las mujeres que veo calva las veo divinas, pues de verdad, verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Me parece que... una cosa. Pero mira cosas tan sencillas como esta línea. Hoy, ¿por qué existe Alma Rosa? Alma Rosa es una hija de tu cáncer. Y mira toda la vida que genera. Si a ti no te hubiera dado ese cáncer, si tú no hubieras perdido el pelo y las cejas y las pestañas, mucha gente estaría perdiendo la vida. Pero gracias a estas campañas que tú elaboras a través de esta fundación que te regaló tu cáncer, hoy muchas personas no están perdiendo la vida, aunque pierdan el pelo, las cejas, las pestañas. Aunque los pierdan, no hay problema. Entonces es muy lindo saber que es desde adentro que nosotros honramos la vida, no desde los estereotipos. Con pelitos, sin pelitos, flacos, gorditos, como seamos. Tenemos que vivir desde lo fundamental que es la vida misma, y cuando vivimos desde la vida, nosotros contagiamos de vida. Así de sencillo. Así es. Rete, me están preguntando mucho por el interno que esta conversación que estamos teniendo, ¿dónde va a quedar? Les digo a todas que queda grabada en el canal de YouTube para que la puedan escuchar después, para que la puedan compartir, porque sin duda estas palabras que el Padre nos regala son totalmente alentadoras. Y hablando pues ya como cambiando un poco a un tema que nos acompaña, y es que yo voy a hablar a título personal, y es que soy una persona pues muy positiva. Yo la verdad es que siento que ya me curé, que estoy sana, pero no puedo dejar de reconocer que cuando alguna persona tiene una recaída, me dicen que una amiga o que una paciente tiene o le volvió a dar el cáncer en otro lado, tiene metástasis, tengo que reconocer que siento miedo, o sea, siento miedo, siento angustia, hay días que son difíciles, incluso mi esposo me empieza a decir, Linda, pero mira que a ti te hicieron un tratamiento súper fuerte, yo le digo, sí, déjame que este es el día de hoy, y yo hoy lo proceso, hoy hago como ese duelo, me duele, como que me siento esa empatía con ella de volver a empezar, y ese día siento mucho miedo de que vuelva a llegar. Yo, por fortuna, lo proceso muy rápido y me tengo como muy clara que eso casi que me dura 24 horas y que después lo voy interiorizando. Pero yo sé que hay muchas personas que viven con ese miedo permanente, que sobre todo a veces en el momento de la noche, cuando uno se acuesta y se apaga esa luz, es como que uno empieza a veces como a engrandecer los problemas y empezarse a preguntar qué pasaría si de pronto me da. Entonces es como lo que tú dices, uno como sintiéndose amenazado de muerte si lo que debería estar es amenazado de vida. Se parece un poco a la pregunta que hicimos al comienzo, pero me gustaría que lo volviéramos a retomar porque a veces enfocada desde otro lado, la respuesta, así sea la misma, nos pueden servir un poquito más. Pero cómo no sentirnos como con esa sombra, como con esa amenaza que nos va acompañando a veces y con ese miedo que no nos permite quizás disfrutar ese presente. Mira, yo siento que cada día tiene su afán. No podemos convertir la enfermedad ni la dificultad en un fantasma. Que cada que nos llega a la mente o se nos asoma por ahí a algún lado, nos espanta la vida. A ver, yo puedo pensar que me va a volver el cáncer o puedo pensar que nunca me va a volver. ¿Qué me hace más bien? Pensar que nunca me va a volver. Yo no sé si dentro de 10 años a mí me volverá, como lo enfrenté esta primera vez. Pero mientras no me ve, yo no me pongo a pensar en eso. O sea, es que además según tus pensamientos... Pero si es que uno a veces no es que piense, es como si la información llegara y uno claro, quiere... Claro, yo sé que te llega. No, es que esa persona que llega, uno dice, vamos a orar y acompañarla. Pero a mí no. Ese es el momento de yo pensar, a mí no. Por eso tú lo procesas tan rápido. Eso no quiere decir que no se dé el momento, porque es que nosotros no somos de caucho ni de madera. Nosotros tenemos sentimientos y emociones que se nos pueden revolcar, ¿cierto? A mi hermana, todas las compañeras de tratamiento se le murieron todas. Y yo siempre le decía a María,
hoy más que nunca honrar la vida de esa amiga con tu vida. Si tú estás aquí es por algo. ¿Cómo te vas a gastar el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? Vámonos a tomar un café y vamos a homenajear la vida de tu amiga que ya está en el cielo, tomándonos un café. Siendo a comprar, o sea, viviendo de alguna manera. Yo siento que cuando nosotros pensamos siempre en positivo, no es que lo negativo no pueda ocurrir, sino que en ese momento lo exorcizamos. Si nos llega ya eso, es que si yo me voy para un viaje pensando que me puede dañar una llanta, yo nunca salgo. Eso no quiere decir que eso no pueda pasar, puede pasar. A cualquiera le puede pasar en la vida cualquier circunstancia adversa, pero mientras no esté sucediendo, no tiene por qué suceder, ni en la mente ni en el corazón. Bueno, y de pronto hay a veces ayudita, ¿cierto? A veces hay como algunas oraciones, claro, o algunas cositas que uno dice me pueden servir más. ¿Cuáles son esas? Pues obviamente siempre conectarse con ese ser superior y con esa fuente de luz y que nos da la paz, que es Dios, será el mejor. Pero ¿qué oraciones o qué nos recomiendas tú? Mira, esta película, vea, compres este libro. O cuando tenga este miedo, tenga esta novenita de esta, o tenga esta oracioncita, o si la sabes, yo la busco y después se las compartimos por acá. Que uno diga, es que esta oración sí es demasiado milagrosa, leerla frase por frase, interiorizarla. De los pastelitos por ahí. A ver, yo tengo varias cosas. Para mi día a día, yo tengo varias cosas. Primero, yo vivo el día como echándole piropos a Dios. Yo le digo, te amo y te necesito. Te digo, esta tarde quiero que sea la más feliz. Esta mañana te la entrego. O sea, empiezo el día saludando. Buenos días, papá Dios. Todos los días. Aquí estoy y por algo estoy. Me parece muy importante siempre generar un ambiente espiritual positivo alrededor. Musiquita cristiana que hay muy linda y católica mantener en el carro. Es que te conecta con Dios. Decirle piropos, dedicarle canciones de amor. A mí la oración de Santa Teresa, que la vivió en un momento muy difícil de su vida, a mí me llega al alma, la de nada te turbe. Uh-huh. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Recuerda que un día la colocamos ahí en el Instagram de Alma Rosa, que la pueden volver a colocar. Uh-huh. Y decirle desde el corazón cómo te estás sintiendo. Mira, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, Señor, tú sabes que escuché esta noticia de esta amiga y eso me genera angustia. Te quiero entregar la vida de ella o de esta persona y te pido que me regales paz. El solo de ir comunicándolo con él te va generando la terapia, porque ya se lo estás dejando a él, lo estás descargando en él. Este miedo te lo entrego, esta pregunta te la entrego, este dolorcito te lo entrego, esta cita que voy a ir donde el médico te la entrego. Tú sabes que yo no voy donde el médico, sino que voy donde ti. En ese médico, entonces sé que me tienes buenas noticias, porque cada que hay exámenes y todo, también hay esa pregunta, ¿cómo me voy a encontrar? Entonces, yo siempre digo que más que desde formas, es desde fondo, que tú sientas que hay un Dios que tu vida está en los brazos de un papá, y que si tu vida está en los brazos de un papá, está bien. Por pequeñita que tú seas, por pequeñito que yo sea, nuestro Dios es muy grande. Preti, a mí me pasó algo y fue que en el momento, cuando yo estaba en pleno tratamiento, que era octubre, casualmente en un mes como este, un mes donde el mundo se viste de rosa, empecé a recibir, una amiga me mandó de Australia una pañoleta y me mandó la foto de Lopera House Rosada, otra amiga me mandó una camisa de Estados Unidos y me mandó la foto de la casa Blanca Rosada, y yo dije, ¿qué pasa? Me metí a Google y me di cuenta que el mundo se vestía de rosa, y fue ahí donde a raíz de eso dijimos, no, pero contemos esa historia, o sea, si en esos países la tasa de mortalidad es mucho menor que acá porque les hacen esa bulla, pues venga, vamos a Colombia y empecemos a tocar puertas para que muchos seamos una voz rosa y generemos alertas y salvemos muchas vidas. Y fue increíble porque a pesar de estar en pleno tratamiento, eso fue como en octubre, yo empecé como a estudiar todo, a mirar cifras, a tocar puertas, y ya como que en enero empecé como ya a materializar lo que era la fundación, que primero se llamó Morosa y hoy se llama Alma Rosa.
Y empecé a encontrar que a pesar de estar en el momento del tratamiento, donde obviamente mientras más quimioterapias hay y más cirugías hay, yo tuve 16 quimioterapias, tuve muchas cirugías, porque además una se dañaron, me volvieron que me volvieran a entrar porque yo era indisciplinada en el manejo, no por el error de médico mío. Empecé a darme cuenta que a pesar de físicamente estar de pronto un poquito más cansado el cuerpo, el espíritu mío era más grande. Y es lo que da como entender que quizás el dolor de uno, el aprendizaje de uno, los miedos de uno puestos al servicio del otro, es como si a uno Dios le ayudara a aliviar la carga. Yo no sé, es como si ya esa carga no fuera mía. Es como que todo el mundo como que le ayuda a uno. Entonces, obviamente hay momentos donde uno se siente enfermo y se siente más difícil, pero esos momentos donde uno logra compartir, donde uno si está en tratamiento logra hacer una voz de aliento para otra, donde uno logra servir desde donde pueda y como pueda, para mí fue sanador. O sea, a mí me facilitó mucho el camino. Me facilitó mucho el camino y además me dio un propósito y ese para qué, que tanto preguntamos. ¿Cómo encontrar en el servicio como ese bálsamo y como esa balsa que te ayuda y que te resguarda? Es que tú lo dijiste, mira, cuando uno ha vivido alguna cosa, ya uno es capaz de colocarse en el lugar del otro, o cuando lo está viviendo, ¿cierto? Y dentro de todo lo que tú estabas viviendo, tú viste que tú tenías muchas posibilidades más que otras personas con quienes tú querías ser solidaria, porque tal vez la otra persona no tiene la familia que tú tienes que acompañándote, puede que otra persona no tenga la posibilidad de tener los recursos para un tratamiento que tú tuviste por un seguro. Entonces, cuando uno se vuelve compasivo. Compasivo es padecer con. Es que tú y yo estamos padeciendo lo mismo. Y yo empiezo a generar acciones para aliviar un poco tu necesidad. Y mira, Lina, es que cuando yo estoy pensando en el dolor y en la necesidad del otro, en ese momento me estoy olvidando de mi dolor y de mi necesidad. Y me siento aliviado. Eso es un alivio para mí. Saber que en lugar de estarme a toda hora angustiando por lo mío, empiezo a generar una solidaridad y una compasión por lo del otro. Eso es lo más lindo, salir de nosotros mismos por la necesidad del otro. Ese es el verdadero amor, Lina, y ese es el terapéutico, ese es el que nos sana por dentro y por fuera. Ese sanador, eso es verdad. Bueno, padre, vea, mejor dicho, quisiéramos quedarnos muchas horas, pero yo sé que usted también tiene un compromiso, que nos regaló una hora de su tiempo, que es oro, que este no será el único momento. Sé que está muy ocupado, muy apetecido, porque no solamente regala tanta espiritualidad, sino que yo les digo que a quienes no conocen al padre Jorge Mario, síganlo. Sus redes son un regalo todos los días, los mensajes que comparte, todos los lives que hacen con diferentes personas con unas miradas tan acertadas de la vida y que nos regalan tantas oportunidades de empezar a entender y a ver distinto y sobre todo a disfrutar hasta los pequeños momentos que parecieran que no son tan, tan agradables. Yo quiero recordarles que estamos en octubre, que este es el mes nuestro, el mes de la vida, el mes para celebrar que la vida es color de rosa, que así estemos pasando por un momento complejo, estamos felices y estamos más vivas que nunca. Tenemos el Instagram de @almarrosafundación, donde por ahí estamos hablando y generando conciencia de la detección temprana del cáncer de mama, y tenemos un Instagram que se llama @másvivasquenunca_. Ese Instagram está dirigido a pacientes y a familiares de los pacientes, para que por ahí podamos hablar más directamente de todos los temas que tienen que ver con la enfermedad, para que puedan consultar por allí, para que puedan sentirse que somos una mano amiga para ustedes. Nosotros no somos expertas, no somos médicas. A mí a veces me mandan exámenes y todos resultados médicos, y yo les digo, y con todo el amor del mundo, no vine los míos, porque yo ni leí los míos. ¿Yo para qué iba a leer a qué carcinoma? No, yo no voy a leer cosas miedosas y yo no tengo ni idea. Entonces, los invitamos a que nos sigan en ese espacio. Y algo importante, vean, el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, de la detección temprana, de la vida color de rosa. Yo los invito a que todos nos pongamos un toque rosa, a que le digamos a nuestros familiares que lo hagan. Si trabajamos en alguna empresa, que vamos ya mismo a colgar y a escribir en la empresa que qué vamos a hacer aquí el 19 de octubre, que es un lunes, porque todos nos tenemos que poner el toque rosa, porque tenemos muchas mujeres en el cielo que la dieron toda.
porque tenemos muchas mujeres hoy en día que la están luchando toda y que les está tocando pretemas solitas, más difícil. En pandemia les toca solitas las quimioterapias, les aplazan a veces las citas, es complejo. Y muchas mujeres que están sanas y que van a llegar a tiempo, que van a tener este regalo mal empacado, pero hermoso, que las va a hacer vivir y sentirse más vivas que nunca. Síganos en nuestras redes, vamos a tener un evento divino dentro de poco, es un evento de gastronomía con unos chefs espectaculares que nos van a regalar una mañana espectacular y que es una forma de divertirnos, de entretenernos, de generar también como un mensaje bonito alrededor de esto. Se cocinan también cosas muy bonitas desde el amor en esta enfermedad. Se llama Sabor Rosa y en Alma Rosa les vamos a estar contando. Sigan entonces, Prete, ¿cómo es que es tu Instagram? Vea, nosotros lo hicimos y ya se me olvida. Padre Jorge Mario Mello, listo. Padre Jorge Mario Mello, Prete, otra cosa. Me escriben mucho preguntándome que cómo pueden hablar contigo, cómo pueden tener 5 minuticos contigo. Yo a muchos les he dado ya la citica. Cuando me escriben, yo les contesto, dependiendo del tema, les he dado mi teléfono y hemos cuadrado citicas virtuales. Ahora toca así. Listo, entonces le escriben directamente por su Instagram y ya él se comunica con ustedes. Está absolutamente y es profundamente ocupado, yo lo conozco porque es que además de ofrecer ceremonias de todo tipo, forma parte de no sé cuántos grupos, entonces para que le tengan paciencia, porque desde todo el amor tiene una fila gigante, pero ahí está siempre con ese corazón dispuesto a servir. Prete, gracias infinitas por acompañarnos, te amamos, yo desde mi corazón nunca terminaré de darte las gracias por ese ser humano que eres, porque lo que me regalas todos los días, por esos abrazos espectaculares que me das a la distancia y que me llenan de esperanza y que hoy están llenando a tantas personas que están viviendo un momento distinto pero importante y trascendental en sus vidas, y no solamente la de ellos, sino en todas las personas que tienen experiencia de ellos. Y yo las abrazo a todas, siempre están en mi oración, todo lo que les aprendo, mi hermana, tú y muchas amigas cercanas han sido para mí una escuela hermosa de vida y de abrazar la vida misma a modo rosa. Y Alma Rosa. Así es, muchas gracias a Tafaja CMID por este espacio, por permitirnos poder crear estos espacios para ustedes. Síganos, todos los jueves vamos a tener una conversación, un consultorio rosa, ya sea con un experto desde la ciencia, un médico que nos acompañe en el tratamiento, como debe ser, y como un experto del alma y del corazón y del espíritu, como tuvimos hoy el padre Jorge Mario. Estén muy pendientes porque para el otro jueves tenemos otra sorpresa. Y bueno, con todo el amor del mundo, mi nombre es Lina Inestrosa. Para mí fue un placer enorme acompañarlos hoy. Si quieren preguntarme también algo por mi Instagram, es @linainestrosa con H y Z al final, y estaré dispuesta también con toda la paciencia, porque también se me acumulan los mensajitos, para entregarles lo que he aprendido y todo el amor que tengo para agradecer hoy a la vida que me está dando la oportunidad. Gracias a todos por tener Alma Rosa, gracias a mis compañeras de la Fundación Alma Rosa y de Más Viva Que Nunca. Gracias, padre, por esa buen aliento, Lina, gracias. Gracias a todas y a mis compañeras por hacer esto posible y por poner tanto amor para que todos estos espacios queden. Un abrazo muy grande para todas. Gracias. Chao. Dios las bendiga a todos. Gracias, padre. Gracias, padre. Buena tarde. Pero para esto, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho amor. La charla. Gracias. Muchas gracias. Gracias, padre. Te amo. Ay, qué lindos. Que les de muerte. Muy linda la charla. Muchas gracias. Qué rico. Muchas gracias. Buena tarde charla para todas. Gracias a todos. Un abrazo. Exquisita charla desde México. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias a ti. Gracias por acompañarme. Thank you.